queridos amigos, queridas amigas, una alegría estar nuevamente en contacto con todos ustedes y en esta ocasión poder presentarles aquí el estudio Apacheta en la comunidad de Río Ceballos, corredor de Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Aquí también preparando todo para que en algún momento los que quieran pasar por el estudio y sumar cosas a las que yo les estoy compartiendo y conocer este espacio. Aquí estamos probando la cámara 1, ya vamos a solucionar el tema del croma, ya también van a ver la cámara 2, pero yo ya en una ocasión, en uno de mis trabajos, les dije que quiero ser lo más espontáneo y natural y darle mucha importancia a estos archivos que les comparto, no desde un punto de vista de la nostalgia, sino recordar a personas muy importantes que generaron cosas, que fueron motores en el corredor de Sierras Chicas, y bueno, recordarlas también para poderlas imitar y seguir llevando adelante esta linda comunidad aquí en la provincia de Córdoba. Y justamente esta imagen que me está acompañando detrás mío hace referencia a la persona que hoy voy a estar recordando. Bueno, en primer lugar, de fondo, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que es el edificio nuevo inaugurado en el año 1964, donde, bueno, la capilla histórica de Río Ceballos había quedado chica. Esta capilla que fue inaugurada en el año 1873. En el interior de la parroquia nueva todavía está la imagen original de la patrona de Río Ceballos, Nuestra Señora de los Dolores. Y de esta manera ya les voy dando también un adelanto a aquellas personas que nos ven desde otros rinconcitos de nuestro país y también del planeta, que cuando vengan por aquí poder conocer estos dos edificios y la capilla histórica, que es monumento histórico, se declaró monumento histórico en el año 1986 y depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Y bueno, reitero, el motivo de esta imagen es porque hoy recuerdo a uno de los tantos párrocos que pasaron por esta parroquia, y me refiero al padre Alfredo Cavalotti, que dejó una impronta muy importante en esta comunidad de Sierras Chicas. El padre Alfredo Cavalotti, que nació en Arizona, en la provincia de San Luis, un 29 de octubre del año 1935. El padre Alfredo estudió en la congregación de los Salesianos, donde se ordenó sacerdote un 10 de agosto del año 1964. Allí continuó como docente hasta el año 1970, donde comienza su labor sacerdotal bajo la diócesis de la ciudad de Córdoba, en el barrio Las Violetas, luego Carlos Paz e Icho Cruz. El legado del padre Alfredo vive en cada rincón de Río Ceballos, donde su espíritu generoso y su devoción dejaron una huella imborrable en muchos vecinos y vecinas de esta ciudad serrana.
Su preocupación por los jóvenes y niños, por su futuro, trascendió las barreras políticas y sociales, dando vida al Grupo Alegría y al Grupo Camino, que hoy siguen teniendo presencia en esta comunidad. Desde su lugar como sacerdote, el padre Alfredo extendió sus manos solidarias a otras instituciones, generando fuentes de trabajo a través, por ejemplo, de la panadería El Pan del Cura y la imprenta El Motivo. Y su Peugeot 404 blanco, símbolo de esperanza, llevó consuelo a muchas familias necesitadas. En la esencia de su labor pastoral, el padre Alfredo cultivó la creación de comunidades de base y la catequesis familiar, valores que la parroquia sostiene con fuerza hoy en día. Su compromiso social y político se manifestó en la formación del partido Movimiento de Participación Comunitaria, un llamado a la participación ciudadana como camino para transmitir valores y forjar ideales. A través de sus innumerables gestos de generosidad, el padre Alfredo tocó los corazones de los más jóvenes, organizando actividades recreativas, partidos de fútbol y campamentos. Su amor por la naturaleza se reflejó en la adquisición del rancho 100-9-100 y María Auxiliadora, espacios que hoy perduran como legado de encuentro y comunión. El padre Alfredo nos dejó físicamente con sus jóvenes 61 años, un 16 de mayo del año 1996, tras 22 años de ser el párroco de la comunidad de Río Ceballos. De esta manera, Río Ceballos había perdido a un verdadero sacerdote y ciudadano dedicado. De esta manera, una de las calles en barrio Pérez Taguada, en la zona de La Quebrada, aquí en Río Ceballos, y el Instituto Provincial de Enseñanza Media y Técnica llevan su nombre como tributo a una persona que marcó la historia de esta ciudad serrana. Y lo vamos a seguir recordando en la nota que le realizaba allí en su despacho parroquial, donde ya se estaba organizando la colecta Más por Menos y también los preparativos de las fiestas patronales. Aquí en Río Ceballos es la fiesta del pueblo que se realiza cada 15 de septiembre en honor a la patrona Nuestra Señora de los Dolores. El 11 de septiembre, padre, esta colecta Más por Menos, un poquito, bueno, para que nos resuma cómo se va a llevar a cabo y la gente que quiera colaborar, cómo se acerca a esta parroquia. Buenos días, padre. Buenos días. Esta colecta Más por Menos es una colecta ya tradicional. Yo creo que debe ser más o menos unos 20 o 25 años que se está llevando a cabo en el país. Es aquí, en el país. No es una colecta en el orden mundial, sino aquí en la Argentina. Y es una colecta, lo dice el mismo lema, ¿no? Más por menos. Aquellos que tienen más dan algo por aquellos que tienen menos. Y entonces esta colecta se realiza en todos los templos, en todas las capillas, en los colegios religiosos, y se recolecta únicamente dinero, no es para recolectar ropas o víveres, sino para recolectar dinero. Y ese dinero que se junta, se lo envía a un lugar central y de allí lo destinan a las regiones más pobres,
por ejemplo, por decir alguna de las provincias así pobres o diócesis pobres, Santiago del Estero, el Chaco, Jujuy, La Rioja, Catamarca, algunos lugares del sur. En fin, se distribuye más o menos de acuerdo a las necesidades. Y con esta colecta, más por menos, se van realizando obras importantes, ya sea en la capacitación de la gente, ya sea en viviendas, ya sea en provisión de agua, y todos esos elementos que a veces a uno le parece tan natural tenerlos y en otros lugares realmente no lo tienen, ¿no? Y cuesta mucho. La gente que quiera colaborar, participar de esta colecta, o sea, aquí en Río Ceballos, y bueno, también nos puede explicar en la localidad de Unquillo, porque llegamos a los dos lugares, las personas de qué forma hacen ese aporte. Ese aporte lo hacen generalmente cuando vienen a la celebración eucarística, ¿no? Y lo hacen en el momento de la presentación de las ofrendas. Entonces ahí se le pide la colaboración en dinero, en ese preciso momento. Y si alguno, digamos así, quiere hacer una colaboración fuera de la celebración de la misa, eso también lo puede hacer, ya directamente a la parroquia o ya directamente al arzobispado o algún centro o algún colegio, para que lo hagan llegar hasta el lugar donde se distribuye. Bueno, muy bien, padre, vamos a cambiar un poquito de tema. Esta colecta, volvemos a repetir, a partir del 11 de septiembre y después, el 15 de septiembre, un acontecimiento aquí en Río Ceballos, donde, bueno, sirve para la unidad de los vecinos del lugar y todos aquellos que también quieran vivirla de las localidades vecinas, que son las fiestas patronales. Bueno, ¿cómo se está organizando todo eso? Sí, las fiestas patronales, la culminación es el día 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores, nuestra patrona. Generalmente se prepara, como siempre, hay una preparación espiritual que consiste fundamentalmente en la oración y además en la reflexión de algún tema, basado siempre en las Sagradas Escrituras. Y después de esa preparación espiritual viene toda la alegría del encuentro, que se expresa a través de algunos espectáculos, a través de las kermeses, a través también de algunas representaciones especiales que se tienen programado, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, en la comida. Los gauchos este año pienso que van a hacer, por ejemplo, asado con cuero, va a haber también otras comidas que se van a distribuir. Eso no en el sentido pecuniario, porque aquí no buscamos, digamos así, el juntar dinero solamente, sino el de brindar un servicio a la comunidad, ¿no? Bueno, para terminar, el fin principal de las fiestas patronales, de donde, bueno, se recuerda a nuestra Señora de los Dolores, bueno, también sería importante, ya que tenemos las cámaras, para que usted se dirija a nuestros amigos televidentes y que se participe en cierta manera con cierta devoción. Sí, hoy comienza la novena. La novena se realiza aquí en el templo, en las capillas y así en varios lugares de Río Ceballos, en los barrios. Y bueno, esa preparación es que es reunir a la gente para la oración y para la meditación, es la mejor preparación, porque de nada serviría si uno realmente pensara en las cosas externas y no fuera una verdadera conversión, que es ser más cristianos, ser más conscientemente y más responsablemente cristiano. Bueno, padre, muchas gracias. Ahí pasaba el padre Alfredo, que nos resumía cómo se estaba organizando en ese momento la parroquia con la colecta Más por Menos y con las fiestas patronales, la fiesta del pueblo, como le decimos aquí, cada 15 de septiembre, en honor a la patrona de esta comunidad, Nuestra Señora de los Dolores. Este archivo allí del programa que tuve la gracia también de conducir, Toma Uno New. No recuerdo el camarógrafo en ese momento, porque los camarógrafos que pasaron por Toma Uno, Leonel Falco, Sergio Pajón, Guillermo Lopoeta, el mismo Gabriel Juárez, motor de Toma 1 y luego Toma 1 New. De a poquito voy despidiéndome, cerrando este video y bueno, preparando ya el próximo contacto con todos ustedes, como les decía, aquí también armando todo en el estudio, probando
Esta es la cámara 2 y esta la cámara 1 para también tener invitados en el estudio Apacheta aquí en Río Ceballos. Este estudio que me lo hizo muy lindo Eduardo Córdoba, que le mando un abrazote enorme. Así que también organizándome para que puedan pasar por aquí, por este espacio, y sumar algún dato más, por ejemplo, a los archivos que les estoy compartiendo, como en este caso, también va a estar buenísimo sus comentarios en el mismo canal. El canal Carlos Iglesias Argentina, que también les pido que se suscriban y que hagan el comentario para yo poderles responder y entre todos hacer un gran nexo de comunicación, darle sentido a todo esto que yo pretendo compartirles, ya sea en el canal o a través del podcast Archivos, Sierras Chicas y algo más, que ya les voy a estar haciendo llegar por las vías que les comparto toda esta información, que me den una mano con el cafecito y otras formas más que estoy buscando para poder sostener este proyecto en el tiempo. Aquí lo que están viendo es el cablecito, bueno, el cañito del filtro del micrófono. Así que les voy dando todos estos datos para cuando estén aquí también me ayuden a poder sumar otras cosas y seguir haciendo de la mejor manera profesional. Bueno, y también en la logística, la señora Miriam Gabriela Morlupi, sin ella en estos momentos me costaría muchísimo trabajo llevar adelante lo que estoy haciendo. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Uy, se me subió la cortinita musical. Así que espero los contactos de ustedes, los comentarios, que se suscriban, que animen a otros a suscribirse al canal, que también me acompañen en los podcasts. Un abrazo enorme para todos ustedes.